Con el lema Héroes de Octubre Victoriosos, cerca de 400 alumnos de todas las universidades del CNU participaron en un intercambio intercultural para compartir experiencias sobre sus vivencias. En la residencia, en la universidad donde yo estudio, ha sido muy buena. La verdad es que han sido nuevos retos, ya que uno deja su hogar para poder salir a estudiar. Es muy difícil, pero uno se acostumbra porque la atención es súper buena. ¿Para qué? Bastante gratuita, bastante de calidad, me siento bastante bien en el internado, me ahorro mucho de lo que gastaba anteriormente. En esta actividad estuvieron presentes autoridades de los gobiernos regionales de los pueblos originarios y afrodescendientes en compañía de la presidenta del CNU. El día de hoy estamos realizando el primer encuentro intercultural Octubre Victorioso con jóvenes becados de nuestras universidades del CNU, principalmente procedentes de los pueblos originarios y afrodescendientes, Caribe Norte, Caribe Sur. Y tenemos con nosotros profesionales que en su momento fueron becados, estudiantes que hoy están trabajando. Tenemos también autoridades de los gobiernos regionales para intercambiar con ellos y fortalecer ese compromiso en su formación y pensando en que ellos como profesionales tienen que luego dedicarse a trabajar por el pueblo. El día miércoles se realizará una mañana deportiva con los becados internos de la Universidad Agraria para fomentar una recreación sana entre los estudiantes. Sinaí Espinosa, TV Noticias.